En estos días vi en Israel una reunión de levitas, pero todo el mundo sabe que los registros levíticos fueron quemados, totalmente incinerados, cuando la invasión de Roma, por supuesto, cuando Roma en el año 70 quemó todo. Si habían recuperado algo de esos registros, Adolfo Hitler se encargó de que se quemaran. Eso fue una de las órdenes que le dio el Papa a Adolfo Hitler cuando le dijo: destruye al pueblo de Israel. Quemaron todos los registros que habían en Israel. Pero como ahorita hay una intención, a contrapelo y tratando de doblarle el brazo a Hashem, ellos van a salir dentro de poco tiempo diciendo: aquí está el tercer templo, y este que está aquí es el Mashiach. Entonces, para eso tienen que tener levita. Entonces, ahora, aquí están los levitas. Se reunieron después de 2000 años. No, hermano, nosotros no somos tontos. Para tener un templo tienes que tener Cohen y tienes que tener levita. Ah, bueno, aquí están los levitas y aquí están los Kohanim. Y este es el Mashiach, un judío que van a sentar ahí. ¿Cuál es la señal? Bueno, tráiganme un tremendo cochino y me lo montan en el altar y me lo queman. Esa es la señal, porque ya el final se acerca. Si no fuese así, hermano, no estuviesen pidiendo todos los judíos del mundo, con todo el respeto que se merecen, convocándose a todos los que están en el mundo regados a una sola hora, pedirle a Hashem que mande al Mashiach hoy. El Mashiach viene hoy, los primeros que van a ser quemados son ellos. Si no saben lo que están pidiendo. Solamente los levitas son los que están autorizados por el Eterno para hacer el servicio en el templo, el Avodá Hashem. Ahora, si Hashem permitió que destruyeran el templo, es porque ese templo ya no hace falta. Así como ordenó que se lo hicieran, ordenó que se lo destruyeran. Porque él es el dueño, ¿vale? ¿Usó a quién para construirlo? A Shlomo Melech. ¿Y a quién usó para destruirlo? Al emperador romano. Los usó a los dos. Porque él sabía, si yo le dejo este templo en pie a Jerusalén, van a seguir haciendo sacrificios para evitar que pongan por inmunda la sangre del Goel Redentor que pagó por ellos. Tengo que eliminarles el templo. Y así fue, hermano, le pasaron una rastra por encima. Y allá en el Vaticano todavía está la menorá de oro puro original, allá está. No se llevaron el arca de la alianza porque no la encontraron. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que el pueblo judío, desafiando al Eterno, ya lo tienen listo. Y en los próximos días van a anunciar: aquí está el tercer templo, aquí están los Kohanim y aquí están los levitas. Traigan los sacrificios, vamos a empezar. Eso está escrito. Y esa es una de las señales más inequívocas del final de los tiempos. El que van a montar ahí es un judío. Y ese es el anti-Mashiach. El que va a mandar a quemar un cochino en el altar. Ese es el anti-Mashiach. Ese es el antitipo. Y por eso es que los Illuminati, que todos son judíos o descendientes de judíos, están coordinando desde hace tanto tiempo en un ecumenismo para que sea una sola religión. Un solo presidente, una sola religión, una sola moneda, un solo banco, un solo sistema educativo, con un solo objetivo. Implantar una edad mesiánica sin el Mashiach, sino con el anti-Mashiach. Primero tiene que aparecer el anti-Mashiach para que después venga el Mashiach.